Hola, ¿cómo están? ¿No les parecen divinos estos cuencos? Bienvenidos a Happy Hobby-Medio HH. Somos Viviana e Inés y te vamos a enseñar a hacerlos. Elegí el pote que te guste y envolvelo en papel film. Le vamos a dar un toque especial a nuestros potes utilizando telas, un retazo de tela que tengas. Lo cortas en cuadraditos y vamos a comenzar a trabajar. Utilizamos el engrudo especial, ya te dejamos el link en los comentarios. Y vas a utilizar este pegamento económico, ecológico, para rellenar todos los poritos que tiene la tela. Vas a pasar como si fuese una crema de ambos lados y va a estar apto para que se adapte a la forma que tiene el pote mira pasamos sí nos ensuciamos un poco los dedos pero vale la pena mira qué bien se adhiere entonces te vuelvo a mostrar un poco de engrudo pasamos a ambos lados si te queda un poquito de más no importa y mira Adhiere fácil al envase, ya le vas a tomar ritmo y va a ser un poquito más rápido. Siempre fíjate que quede todo el retazo de tela embebido en el engrudo y que se adapte bien a la superficie. Una recomendación: si la tela es nueva. Necesita un lavado previo. Y fíjate que los pedacitos los pegamos del derecho para abajo. Y por último, una idea: puedes arrancar pegando una blonda en la base. Vamos por la segunda mano. Ya ahora podés cambiar el material: puedes usar papel de diario, cualquier papel para reciclar, siempre y cuando cumpla la condición que sea opaco y que sea por ende poroso. Misma situación. Es cartapesta, así que pasamos el engrudo por ambas caras del trozo de papel y adherimos. Cuantas más capas le hagamos, más se va a parecer a un cuenco cerámico. Una recomendación más, deja secar las capas en un lugar bien aireado. Les contamos algo. La última capa iba a ser en tela, pero como no nos gustó el resultado, le dimos una más en papel. Una en papel madera y el otro en un papel satinado que lo sacamos de una revista. Bien, el momento tan esperado que es quitar el pote, cortamos una tijera, el papel film. Acá hay que man manejar la ansiedad. Abrimos bien y con cuidado sacamos haciendo un poquito de presión. Ahí está, el pote. Mira. El papel fin sale sin ninguna dificultad. Y lo que ves abajo es la blonda que te comentábamos antes. Mira, sale sin ningún problema. Es más, vas a notar que va a tener un poquito de brillo mate su interior y queda bien lisito. Detalles para una buena terminación: puedes recortar los bordes. Si llegara a ser necesario, esto ocurrió con uno de los potes, el otro quedó perfecto. Le terminamos pegando papelitos, el mismo papel rosado. De la última capa, estos papeles los cortamos del mismo tamaño y con el engrudo pegamos de la parte de adentro como envolviendo los bordes, ¿ves? Y ahí queda una terminación más prolija. Te mostramos en detalle. El papelito embebido en el engrudo lo pegas al lado del papel anterior para que la línea más o menos sea similar y Doblas del borde hacia afuera, fijándote que adhiera bien, que no se levante, que no le quede aire, queda un bordecito lindo. Y este proyecto merece un buen acabado. Sí, le vamos a dar este barniz hidrolaca, en este caso satinado, una mano o si quieres dos en la parte de adentro y de afuera esto te va a permitir pasarle un paño húmedo y miren divinos nosotras contentísimas con el resultado si les gustó este trabajo no dejen de suscribirse de activar la campanita para recibir las notificaciones de darnos un like y especialmente de comentarnos a ver qué les parece estas ideas. Hasta la próxima. Saludos.